Y ahora estamos caminando y creciendo juntos. Y esto pues han montado el chiringuito viejo de la Alameda, como yo digo, un kiosco que tiene muchísima historia, pues está aquí desde que se fundó la Alameda de Alfonso XIII, ¿no? Y la verdad es que verlo abierto, pues la verdad es que es una gozada, porque lleva años cerrado, ¿no? Y verlo aquí muy concurrido también, hay mucha gente, y vamos a ver a quién podemos entrevistar y que nos digan unas palabritas. Vamos, habla tú, me están diciendo por ahí, habla tú. Yo voy en busca del que me han dicho que hable, vamos a ver. El que está de espalda, ¿qué hace, primo? ¿Quién me va a decir aquí unas palabras? A mí me da igual, no es caquearse, porque si no, todo es para nada. Vamos a ver. Él ha sido antiguo presidente. Y a buscar al presidente. Yo ¿no? lo sé que él ha sido antiguo presidente. Y a buscar al presidente. A mí me da igual, si no está el presidente, el que era en funciones. Bueno, tú eres el antiguo presidente del Perón, ¿no? Esta es de teatro. Entre otras cosas. Y entre otras cosas, eso es. Y yo quiero pues que tú me digas algo. Pues nada, somos la Peña del Perol. Hombre, no, somos muy conocidos por el teatro, porque hacemos muchas actividades. Tenemos montado ahí un vídeo con todas las actividades que hacemos. Tenemos un campeonato de fútbol que lleva 29 años, esta es la edición 29, que a raíz de ahí se fundó la Peña. Tenemos una caseta de feria, muy visitada en la feria. Hacemos comidas casi todos los meses. ¿Qué más? Senderismo también hacemos a nivel de socios. En fin, muchas actividades que... Que hay que apuntarse, hay que venir, hay que vivir y convivir con ella. Y la verdad es que sí, que por lo del teatro, porque claro, el teatro del Perón, ya sabemos que en el Teatro Cerezo todos los años, vamos, es el furor. Sí, sí, sí. Y además, el año pasado abrieron el gallinero, muchas butacas nuevas, abonos nuevos, y no sabíamos la expectativa que iba a suponer eso, pero es que cada vez hay más abonados, gracias a Dios, lo cual nos hace poder traer gente de más nivel, compañía de más nivel, y por lo menos este año es un pedazo de cartel, porque además hay dos compañías que hacen el 25 aniversario, y hacen una recopilación y la hacen aquí en Carmona. Es Chaperton, que ya ha venido, y Llana. Y aparte también tenemos Síndrome Clown, son muy buenos. Y el de Comandante Lara, también muy bueno. Y otra compañía de Llana. Este año tenemos un cartel buenísimo que nadie se puede perder. Pues es verdad que no nos lo podemos perder. Yo todos los años voy al teatro unos pocos de días, y este año pues con el cartel que tú me has dado tendré que ir más. Sí, sí, no te lo pierdas, porque te garantizo que un buen rato vas a pasar. Y además, yo lo he dicho siempre, te sirve de desconectar un viernes por la noche. La gente ya, como tradición, en esa época es el viernes que sale al teatro, luego se toma su cervecita y te sirve de desconectar de la semana, de vernos, porque ya todos nos conocemos y la verdad que se pasa un rato muy bueno. Pues animaros a todos a que os apuntéis, a que hagáis un montón de actividades con ellos, y muchas gracias por este inciso. Nada, venga. A ustedes por visitar. Me voy a tener que comprar el chaleco este, del otro todo. Bueno, yo quiero que ella... Estas dos bellezas me digan unas cositas también de este club, ¿vale? Pues nada, yo por ejemplo pertenezco a la comisión de cocina y somos los encargados, bueno, somos los que más trabajamos, porque en esta peña todo se hace alrededor de un guiso, de una comida, de un perol. Entonces somos más o menos los encargados de que no falte nada en ninguno de los eventos que organice la peña a nivel cocina. No sé si te habrán comentado antes que nos dividimos, digamos, en varias comisiones, y cada uno sabe perfectamente cuál es su labor y qué es lo que desarrollamos. Y actividades ya sabe que tenemos muchísimas. Sí, me lo acaba de decir el antiguo presidente, que tenéis muchísimas actividades, senderismos y de todo. Y yo quiero pues que tú también perteneces a lo de la cocina. Yo soy la consorte del presidente de la cocina. Como la reina consorte, ¿no? Yo soy la reina consorte del presidente de la cocina. Estupendo, estupendo. Y eso, pues la función prácticamente... La función es pasárnoslo bien, organizar muchas
cosas y está entre amigos muchas veces al año, todas las veces que podemos, y eso, alrededor de un perol siempre. Es que la verdad es que la convivencia es lo importante, como la gente, el trato del día a día, luego quedar, eso es impresionante. Eso es lo importante, de esta peña es lo más importante, el quedar y estar con los amigos reunidos, pues muchas veces al año. Pues muchísimas gracias a las dos por este pequeño robo. Hasta luego. Bueno, y vamos a seguir y vamos a ir a otro stand. La verdad es que, madre mía, esto, muchísimos stands en la feria. Bueno, aquí una pantalla poniendo los vídeos de todo lo que hacen en la Peña del Perol. Y la verdad es que está muy animado, ¿no? Para la hora que es, está súper animado, la música, dentro de nada se harán exhibiciones de bachata, de baile.